Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast, a un capítulo, como todos los capítulos, un capítulo especial. Como siempre y como todos los podcasts, tenemos invitados de lujo. Hoy estamos grabando desde el Pulté, como lo hemos dicho en varios de nuestros capítulos, nuestro consentido. Estamos desde el Pulté Ecuestre. Tenemos un capítulo bastante, bastante especial. Para que se queden con nosotros, nos acompañen, tenemos a tres invitadas. Hola Andy, hola Napa. Hoy tenemos a Shasho Montoya, directora de operaciones de Grupo Soho. Tenemos a Sofi Ramila, gerente comercial de Grupo Soho. Y tenemos a Edgar Melgar, gerente general del Club y Condominios del Pulté Ecuestre. Decidimos hacer este capítulo hoy del Pulté porque, como les hemos mencionado en varios de nuestros podcasts, el Pulté es de nuestros consentidos. Vendemos mucho, comercializamos y vendemos mucho el Pulté. Tenemos bastante producto, tenemos diferente tipo de producto en el Pulté. Lo vendemos bastante bien. Ahí nos piden mucho, mucha tierra, mucha naturaleza. Quiero mi terreno con naturaleza, mi terreno con jardín, mi casa con jardín, y es el lugar perfecto dentro para de eso. La ciudad, dentro también. De la ciudad, cercano a colegios, a universidades, cerca de todo, y ese es el lugar perfecto para eso. Entonces vamos a desarrollar. De hecho, decidimos hacer acá hoy el podcast porque el Pulté hay que vivirlo. El Pulté es una experiencia que hay que venir, hay que conocer. Se tenía la percepción hace mucho tiempo de que era lejos. Realmente estamos adentro de la ciudad, estamos muy cerca de todo, de Cayalá. Estamos en la ciudad. Estamos adentro de la ciudad. Y pues qué mejor forma de poderles transmitir un poco de la experiencia de estar en el Pulté y de vivir el Pulté. Por eso es que decidimos grabar el día de hoy acá, en este showroom. Ya les vamos a explicar más adelante en dónde estamos. Pero esto es para que vivan un poquito ustedes la experiencia del Pulté. Y para empezar el capítulo, perdón, Anapa. Sí. Para empezar el capítulo, quiero contar esta anécdota rápido. Toda la gente, o el 90% de la gente que nos compra en el Pulté, es gente que nos ha pedido... nos pide, mire, quiero comprar, quiero un terreno o una casa en zona 16. Entonces le decimos, mire, fíjese que tenemos producto en el Pulté. No, no quiero el Pulté, es muy lejos. Mire, no quiero, es muy caro. Es toda la gente. Denos la oportunidad de presentarle el Pulté. Y nos terminan comprando el Pulté cuando lo conocen. Sí, el reto para nosotros, para atraer clientes al Pulté, es traerlos. Cuando los traemos ya se quedan enamorados del Pulté, pero el proceso de la llamada de mire, por favor déjeme enseñarle, hágame caso, que la plusvalía, ya vamos a desarrollar un montón de temas acá, pero cliente que traemos, cliente que le gusta, realmente es un lugar espectacular. Los invitamos a que pues visiten, a que vengan, que se den conozcan, la oportunidad, que se den la oportunidad. O sea, que se den la oportunidad de venir, conocerlo, porque se van a enamorar, ¿verdad? Sí. Así que bienvenidas. Hola, Napa. Sí, bienvenidos a todos. Justamente eso quería complementar. Hay proyectos con los que nosotros nos sentimos identificados, que nos apasionan, nos encantan, nos enamoramos. Y creo que este es uno en el que los tres coincidimos, ¿verdad? Que estamos realmente identificados con el proyecto. Como ya lo mencionaron, tiene extensas áreas verdes, es un área boscosa, el clima es sensacional. También me encanta el tema del clima y todos los desarrollos que vienen en el área son espectaculares. Es que a mi parecer cumple con todos los puntos necesarios para una inversión inmobiliaria. Correcto. O sea, es bonito, es exclusivo, tiene plusvalía, tiene áreas verdes. O sea, a mi parecer es 100 puntos en todo. Y aparte estamos justo en el momento de subirse a la ola. Sí. En el momento, nosotros usamos mucho la analogía cuando estamos vendiendo el Pulté de esas áreas, de esos lugares, cuando la gente dice quiero una inversión inmobiliaria que todavía sea bastante tierra o que sean donde uno compra y todavía tenga espacio para que tener plusvalía, para que pueda revender en algún momento. O simplemente vivir en un lugar donde estás ganando día con día, tu activo está ganando plusvalía día con día. No pensar en vender, sino que tener la tranquilidad de que donde yo vivo es un cash out
buenísimo. Y que esté dentro de la ciudad. Que esté dentro de la ciudad. Y no irme al kilómetro 35. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces. Sí, ¿cómo es que tú le dices? Pongan cronómetro, son 6-7 minutos. 6-7 minutos. Ese es el cierre de la venta siempre. Sí. El cierre de la venta siempre es. Terminamos de enseñar el pulte y cuando ya están en la garita, bueno, ahora pongan el cronómetro de aquí a Cayalá. 6 minutos, 6-7 minutos, sí. A Cayalá. Sí. Es bastante cerca. Entonces, pues la verdad es que estamos muy felices de que nos hayan dicho sí. La verdad es que están nerviosos porque ya van a ir aflojando. Están nerviosos, pero vamos a liberar la tensión. Bienvenidos y queremos realmente que nos cuenten cuál es la visión, qué es el pulte, ¿verdad? ¿Qué es el pulte realmente? Bienvenido, Edgar. Gracias. Bueno, como decía Andy, definitivamente creo que es una experiencia completa y siempre lo decimos. Nosotros queremos que nuestros invitados o socios que se vuelven parte de la familia del Pulte vivan una experiencia desde el momento que pasan por la garita, tienen la convivencia que van a tener acá y el momento en el que se van. Todo el ambiente se debe respirar lo que buscamos hacer. El desarrollo originalmente del Country Club con un club ecuestre fue pensando en las mejores opciones que podía ofrecer el mercado. Hablando propiamente de la Casa Club, tenemos una serie de amenidades y digamos todas las partes deportivas como la natación, tenis, squash, un gimnasio, que es lo que nosotros le decimos la parte recreativa. Que si bien es cierto, en la natación cumplimos con medidas reglamentarias y demás, digamos que es recreativo, for fun y para pasar el tiempo. Y luego tenemos la división del área ecuestre. El área ecuestre es de alto rendimiento y de primer nivel mundial. Entonces buscamos hacer mejoras continuas en los servicios que damos, en el tipo de entrenadores que tenemos. En fin, todo va de la mano con un mismo movimiento de calidad y de buena experiencia. Y como te lo menciono, en el club y el desarrollo completo del country club con área ecuestre, está la parte del condominio, buscando también conservación de áreas verdes. El reglamento de construcción busca, digamos, mantener un área verde importante en cada una de las construcciones. Y sin meterme a mucho detalle del programa permanente de reforestación que tenemos, conservación de la fauna natural, que por cierto, cuando quieran ir conmigo a la parte más lejana del bosque, es espectacular la cantidad de animales. Tenemos que hacer ese tour, ¿verdad? Sí, natural, que es una experiencia lindísima para los que lo quieren hacer y para los que valoran la naturaleza, definitivamente este es el lugar. Dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Algo bien importante que me gustaría agregar es lo importante que es el trabajo de ustedes, particularmente en todo este entorno y en todo este condominio. Estamos acostumbrados a ver los desarrollos inmobiliarios en donde construyen las casas, dejan un administrador, chao, y es problema de ellos. No importa áreas verdes, no importa áreas comunes, ya vendimos las casas y se acabó. Es lo que a mí me gusta mucho el Pulte y es lo que convence a mucha gente de quedarse acá, que es una visión a largo plazo y no es simplemente vender y me voy. O sea, la gente van a seguir acá, Soho va a seguir acá, ustedes van a seguir acá, el Pulte va a seguir acá. Entonces se ve mucho el tema a futuro. ¿Quién va a ser mi vecino? ¿Qué voy a ver cuando ya no sea tierra alrededor, sino que hayan casas? ¿Qué voy a ver, verdad? Y recordemos que es un club, ¿verdad? Entonces siempre se va a velar por cuidar quién va a ser socio y miembro de ese club, ¿verdad? Y cuando se piensa en un club, se piensa también en exclusividad. O sea, es un lugar donde la gente donde se va a tener cuidado quién, como dice Andy, quién va a ser mi vecino, quién va a ingresar al no, cuidar las construcciones, que quiera que no. O sea, uno decide sobre su casa. Pero quiero que las casas que estén alrededor sean bonitas también, sí, pues le suman, sí, a mi casa, le suma a mi plusvalía, que las casas que están mi vecino, el de enfrente, que sean casas chileras y casas, eso le sube plusvalía, sí, también a la propiedad. Casa de los payasos a la par. Correcto. No, todo sea en armonía. Sí, la realidad, y sobre esa misma línea, tenemos un comité de orden arquitectónico que vela por el cumplimiento no solo del reglamento, sino de temas, venga, un poco estéticos y que sea uniforme y que
venga, que todo el desarrollo sea homogéneo y que tenga sentido. Totalmente. Hemos ido a algunos desarrollos que, venga, no estoy hablando mal de ningún otro. No, pero es la verdad, acá hablamos la verdad. Solo que son proyectos radicalmente contrastantes, eso hoy no se ve aquí. De hecho, hay casas cercanas a la Casa Club que la gente cree que es una extensión de la Casa Club, porque mantienen temas arquitectónicos y temas de, venga, que lo hace parte de todo el proyecto, todo el conjunto. No, y hay unas casas espectaculares, a la gente mucha vengan a conocer, o sea, realmente uno se da el tour por acá y uno ve las casas que realmente te hacen soñar y ayudan mucho al tema de venta de terrenos porque ven casas construidas en diferentes tipos de terrenos, casas espectaculares, y la gente sueña y dice, esa casa podría ser mía, yo podría vivir acá en una casa parecida, pero sí, las casas que el 100% de las casas que he visto acá son espectaculares. Y la realidad es que, y eso es lo que ves por fuera, porque he tenido la dicha de conocer todas las casas del proyecto por dentro, y son espectaculares. Sí. Fuera de son una obra de arte. Sí. El tema también de cómo han hecho todo con calidad que mencionaste, se puede apreciar cuando nos den la oportunidad que los traigamos a visita. Uh-huh. El tema de la Casa Club, ¿verdad? O sea, hay arte, la calidad y lo exquisito de los detalles se nota a la hora que uno entra y percibe todo esto, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito. Y no solo en la Casa Club, jardinizaciones, todo lo que son jardinizaciones, los bordillos, los arriates centrales, o sea, la lotificación, la urbanización. El cableado subterráneo. Cableado subterráneo, todo lo que es cableado subterráneo. Iluminación LED. La lotificación, urbanización per se de todo, creo que es de primer mundo realmente. Yo creo realmente que es algo pensado. No creo. Lo puedo decir con fe, es algo pensado, es algo bien pensado, bien trabajado, bien hecho. Para el que, hablando de la visión específica, que es lo que estamos platicando en este momento, es para aquel que está buscando un terreno o vivir en un condominio seguro, en un condominio con áreas verdes, en un condominio exclusivo dentro de la donde ciudad. Donde todo va en armonía, como dijo Sofi, que todo, o sea, que no haya ese contraste que estábamos mencionando. Exactamente. Acá es, como les dije, que sea atemporal. 100 de 100. Que sea atemporal. Y para agregar, y no me extiendo mucho sobre lo que decías de la seguridad, evidentemente el tema seguridad es para todos un factor bien importante. Sí. Tenemos una firma que nos presta servicios de seguridad y por lo tanto asesoría a toda la infraestructura, y existe permanentemente análisis de posibles vulnerabilidades que se vienen contrarrestando con agregar más tecnología para poder contrarrestar esto. Entonces, venga, cuando finalmente podemos compartirles todos los detalles que tenemos de nueva infraestructura y tecnología nueva, se impactarían con el tipo de inteligencia y analítica que hay, que está a nuestra disposición y echando en marcha as we speak. Qué bueno, porque honestamente el tema de seguridad es la de lo más importante. Algo importante para el que nos está viendo, la seguridad no es negociable. Hoy en día sabemos cómo la coyuntura en el país. La seguridad no es negociable y un gran porcentaje de la gente que nos compra en el Pulté se queda por lo que el Pulté representa a nivel seguridad. O sea, como tú dices, lo que el Pulté le invierte, le mete a seguridad es impresionante y es uno de los factores más importantes por la cual la gente cree en el Pulté y nos compra y se queda aquí, ¿verdad? Entonces eso creo que es importante. Sí, yo agregando a eso, pues precisamente esa es la promesa de valor del Pulté, ¿verdad? Es que lo que están comprando, y como ustedes lo dijeron desde el principio, es que es una inversión, ¿verdad? Estamos buscando algo que va a seguir obteniendo valor en el futuro. Y para eso es que se hace tanto trabajo, tanto de parte del club, como nosotros como desarrolladores, en el caso del club, para todo el tema que se ve adentro del condominio, y nosotros como desarrolladores buscando, ¿verdad?, formas afuera de ir agregándole valor también al proyecto, ¿verdad? Entonces, para todos los que han confiado en el proyecto, pues es lo que ya empiezan a ver, ¿verdad? Muchos de los que compraron desde el principio, cuánto ha subido el valor de sus terrenos, ¿verdad? Esa plusvalía que ya es completamente tangente, que ya en reventas han visto ese valor. Y para los que incluso van a vivir acá, pues pueden ver también mucho el trabajo constante que se está haciendo. Como mencionaba Edgar en una conversación que tuvimos antes, hay mucho trabajo que no se percibe, ¿verdad? Uh-huh. Pero que está haciéndose constantemente, ¿verdad? Y es parte de ese valor. Y se transmite, de hecho,
de todos los atributos que tiene el Pulte, que ya los hemos mencionado y los vamos a seguir mencionando, a mi parecer, el número uno es la plusvalía. A mi parecer, o sea, es para mí, cuando yo atiendo a los clientes que traemos acá, es donde yo me enfoco y donde yo trato de presionar, y sobre todo en este momento, como decía Diego, este es el momento de invertir en el Pulte. Para mí, el punto uno donde parte y donde es tal vez lo que más da el Pulte es la plusvalía que ofrece, sí, y lo que va a pasar de acá año y medio, 2 años, exacto, que es un punto importante ahorita. De expansión, ¿verdad? Años, o sea, sí, ahorita están en el pico de la ola para sumarse a este proyecto, ¿verdad? De sí, tanta plusvalía. Y usted que nos está escuchando en casa, sentado viéndonos en su celular o donde sea, ¿dónde está el Pulte? O sea, realmente, porque mucha gente escucha del Pulte, el Pulte está muy cerca, o sea, realmente está ahí. Estamos a tan solo 6-7 minutos de es Ciudad de Guatemala. Es Ciudad de Guatemala. Es Ciudad de Guatemala, es cercanía en ubicación y accesos. Platiquemos un poquito de eso. Los accesos tenemos exactamente hacia el Pulte. Tenemos dos accesos principales, uno sobre el Boulevard del Pulte y el otro el Boulevard de Lomas de San Isidro. Esto es, pues, es una ventaja para los residentes del proyecto, ya que pues tienen dos opciones para entrar en cualquier momento. Y el bulevar de cuatro carriles es una nave, porque es nunca, fantástico. O sea, fantástico. Está uno aquí rapidísimo. Y tenés un plan B, que es el otro acceso. El plan B que está en horarios pico, San Isidro, que pues, sí, obviamente horas pico dentro de la ciudad, que estamos en la ciudad, siempre pueden llegar a ser un problema, tenemos un plan B. Estamos a minutos de colegios, en tanto Carretera Salvador como Zona 15, Zona 16, universidades para las familias. Sí, el Inter está a 2 minutos, 3 minutos. Perfecto, sí, el Inter está a 2 minutos. Tenemos academias también cercanas a los colegios que complementan también el estilo de vida de las familias. Metro Montessori, pues porque el Metro de Montessori está aquí, ¿no? Se vuelve ya algo que el anexo es bastante rápido, ¿verdad? Sí. No, y de hecho, sí, importante mencionar, para que vean el episodio también donde hablamos con Sebastián Ciero. Sí, con el alcalde actual de Santa Catarina. Con el alcalde actual y el que ganó. Y él menciona también desarrollos que vienen para poder accesar desde acá a Carretera El Salvador sin necesidad de pasar a Cristo Rey. Entonces, mucha viene plusvalía para el Pulte. Ahí sí que voy a necear, pero sí, es la verdad. Sí, mientras más accesos, mientras menos tráfico, mientras más desarrollo y más densificación, viene plusvalía para el Pulte. Totalmente. Y agregando un poquito, perdón la interrupción, en cuanto a los accesos al club, tenemos 3 diferentes garitas de acceso, lo cual es súper conveniente para nosotros. Una de ellas es de proveedores, pero que también tienen acceso los socios, y es que si eventualmente hay fuera del proyecto un bloqueo, un choque, un árbol caído, lo que sea, tenemos diferentes opciones para ingresar, por dónde entrar, y la verdad es que nos ha resuelto cualquier cantidad de problemas en el pasado. En cuanto a la magnitud, cuando uno entra al proyecto, ¿me podrían cuantificar cuánta extensión es? Porque cuando ustedes vayan a venir con nosotros, realmente es enorme el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánta extensión estamos hablando más o menos? De 180 manzanas de extensión del Pulte ecuestre como tal, más la reserva. O sea, estamos hablando por arriba de 1 millón de varas. Sí. Ok, o sea, sí, esto es más de 1 millón de varas. Cuando vengan, hasta lo que sus ojos ven, ¿verdad? Que sus ojos, o sea, cuando vengan y les enseñemos el Pulte, es todo muy lo que por sus ojos encima ven. Muy por encima. Importante, eso es importante. ¿Por qué? Porque uno de los atributos también del Pulte son las vistas que hay, las vistas que ofrece. Entonces uno puede contar con vistas que uno sabe casi que están adentro, que están adentro del proyecto, y uno sabe que esa es la vista que va a estar. Probablemente vaya a ver tal vez en algún momento alguna casa o lo que sea, pero el bosque y lo que va a ver va a ser siempre cuidado por el Pulte. Sí, casi 2 millones de varas, o sea, es muy, muy por encima de 1 millón de varas. Y lo que es importante también es que todos los socios del Pulte, que se vuelven parte de la familia del Pulte, al vivir la misma filosofía y cultura, es impresionante los esfuerzos radicales que hacen en el momento de diseñar sus casas para conservar la vegetación y árboles que ya están, sí, que ya existen. Entonces, claro, independientemente de que tengamos un programa permanente de reforestación, es lindísimo ver el esfuerzo que la gente hace por conservar esos árboles antiguos que los pueden acomodar al diseño de su casa, es que queda pasa espectacularmente bien, y los vecinos
venga, pueden tener una casa relativamente cerca, pero que está rodeada de árboles. Sí. No, y pasa cuando enseñamos los terrenos y la gente ve, ¡ah, qué lindo este árbol! ¡Qué lindo este! Sí. Este sería dejarlo. O sea, inmediatamente empiezan a ver eso. Sí. Así es. Y bueno, siguiente tema, lo que a mí me gusta, la plusvalía. De acá, para datos importantes, de acá a un año, más o menos, año y piquito, van a haber 91, más o menos 91 familias viviendo acá. O sea, como les mencioné anteriormente, está en crecimiento. Estamos en el punto cero casi para poder formar parte e invertir en el Pulté. De acá a un año van a haber 91 familias viviendo acá, lo cual sabemos que da plusvalía, la densificación da plusvalía. Platiquemos un poco de la plusvalía. Yo recuerdo, no la primera vez porque había venido al Pulté, pero cuando vine a recibir el proyecto de residencias exclusivas, lo que, y sigo insistiendo, lo que más me impacta a mí acá es, lo miro y así se lo describo a los clientes, para mí el Pulté es ahorita como un lienzo en blanco, donde uno puede agarrarlo y hacerlo lo que uno quiera, en el sentido de que... el ejemplo de la hoja arrugada que da Diego, por ejemplo, es una hoja en blanco ahorita, en el cual podemos invertir, podemos hacer nuestra casa, podemos, y en el tema de inversión, comprar un terreno y venderlo más adelante. Pero hablemos de la plusvalía. ¿Cómo han visto ustedes la plusvalía en el Pulté de los últimos años y cómo la ven en los próximos años? Bueno, a partir de un momento en donde vimos que Zona 16 en general no estaba teniendo mucho crecimiento en plusvalía, sin embargo, dentro del Pulté nuestros terrenos sí estaban subiendo de precio debido a todos los esfuerzos que se hacen adentro para pues, mejorar las áreas verdes, el club, el sector en general. Ha subido impresionantemente después de la pandemia, se vio un boom. Edgar lo podrá confirmar, pero... sí nos hemos diferenciado un poco de, en general del resto de la zona por el crecimiento que hemos tenido en el precio de la vara. Y ya no hay tierra, o sea, ya no hay tierra en zona 16, o sea, yo creo que los bancos de tierra para vivienda están en el Pulté, en zona 16, realmente creo que en área segura o en condominio segura, creo que eso suma o a la plusvalía. Terrenos, digamos, de las dimensiones que tenemos nosotros acá, con jardín, con este nivel de naturaleza, mezclada con una urbanización. Con seguridad, urbanización exclusivo. Invasiva, ¿verdad? Es realmente lo hace un producto único, ¿verdad? Que compite contra una escasez de productos similares. Así que pues con eso es que con el tiempo hemos... la demanda, ¿verdad? Y como decía Sofi, perdón la interrupción, evidentemente la pandemia para acá hubo una aceleración importante. Para nosotros en el club fue impresionante, al punto que el área ecuestre pues estamos a nuestra capacidad máxima ahorita. Interesantísimo. Con planes de expansión. Me estoy anticipando un tema que no debería, pero planes de expansión. Pero sí, los inversionistas iniciales, los que empezaron desde que el desarrollo era un bebé, digamos que han tenido unos números muy favorables, al punto que han decidido muchos de ellos quedarse para ellos, para uso personal, terrenos que originalmente eran para inversión. Para negocio, para inversión. Sí, pues. Y venga, algunos de los que tenían una serie de terrenos se los están quedando y están diseñando sus casas. Entonces, los que creyeron en el proyecto desde el inicio, 10 años después, le siguen creyendo incluso más ahora para queriéndose vivir. Venir a vivir acá. Sí. Ellos y sus hijos. A mí me pasa mucho de que uno dice, y está hablando con amigos, así uno dice, a la gran cómo me hubiera gustado haber comprado ahí hace tanto tiempo, haber tenido la oportunidad, porque uno lo ve cuando ya vale lo que vale, pues no lo ve en el momento que... Eso es la magia de poder invertir y multiplicar la plata. Y realmente ahorita yo veo el momento en el Pulté en el... Es la colita, la cola de la oportunidad se está cada día acortando más a que llegue ese momento en donde vamos la a decir... va a seguir creciendo. Si hubiera invertido ahí cuando los delegados me dijeron, ahorita es el momento. Consejos. Síganme para más consejos. Creo que a futuro, pues...
como ya hemos mencionado, aparte pues el desarrollo que se viene para el sector, ¿verdad? En un mediano y un largo plazo, también internamente conforme vayan terminando de construir las casas que ahorita pues están en proceso, más el proyecto que, de residencias que vamos a tocar más adelante, ayuda muchísimo porque la topografía de muchos de los terrenos asusta a veces a los clientes, ¿verdad? Y cuando ya ven las casas construidas y lo que se puede hacer en estos espacios, las vistas que genera y que se aprovechan debido a esa topografía, creo que también hace, pues, lo hace más cotizado, ¿verdad? A la gente le empieza a gustar más el proyecto. Y a mí me gusta, yo cuando empecé en Bienes Raíces, yo el tema de terreno no lo entendí, o sea, no me apasionaba. Yo decía, a mí me gustan casas, apartamentos, pero realmente el tema de terrenos me ha llegado a apasionar mucho porque me doy cuenta que cada terreno, hablando específicamente del Pulté, o sea, yo cuando traigo un cliente es, ¿qué estás buscando? Porque hay gente que puede estar buscando vistas, hay gente que puede estar buscando topografía más manejable, hay gente que puede estar buscando donde haya más densificación, y realmente me he dado cuenta que en el Pulté hay, cada terreno tiene su propia personalidad y los clientes se dan cuenta. Y es lindo que hayan casas construidas en diferentes tipos de terrenos también, porque ya no, ya nos pasa. La gente ya no se asusta con un terreno inclinado. Ya saben que el tipo de casa que se puede construir ahí, y hay ejemplos que les podemos mostrar también. Ojo, ¿verdad? Que no, no estamos diciendo que todos los terrenos son súper inclinados. Hay de todo tipo de topografía. Hay terrenos semiplanos, hay levemente inclinados, ¿verdad? Entonces depende qué está buscando el cliente. Sí. Hay mucha oferta ahorita. Y creo, eso es lo que le da esa personalidad así que habla Andy, muy única de cada uno. Cada terreno tiene su personalidad. Yo quisiera hacer hincapié justamente en lo que Andy dice. Creo que la referencia lo hace porque todos los terrenos son diferentes. Todos los terrenos son diferentes y hay terrenos planos, hay terrenos semi-inclinados, hay terrenos quebrados. Quebrados con una vista espectacular. Con una vista espectacular, única a la ciudad. Hay gente que lo que quiere es vista ciudad y no me importa que sea quebrado, voy a invertir en una casa, en un terreno. Pero hay terrenos de todas las topografías, de todo tipo de topografías, Hay quien quiere hacer sus plataformas, hay de todo tipo de topografías, ¿verdad? Entonces, realmente... la oportunidad que brinda de yo quiero hacer mi casa de tal y tal, escoja, o sea, realmente escoja, ¿verdad? Hablando de, voy a sintetizar un poco las fases del Pulté. El Pulté se dividió en, vamos a hablar de cuatro fases, fase 1, fase 2, residencias exclusivas y la reserva, ¿estoy en lo correcto? Sí. ¿Verdad? Entonces, fase 1, ¿cuál fue? La fase 1 es el primer sector que vemos al pasar la garita principal. Es lo que tenemos más cercano al bulevar principal y más cercano a la casa club. Pues como dijimos, todos tienen sus bondades. Aquí pues los niños pueden ir caminando solos a la casa club y hacer uso de las instalaciones sin necesidad pues de agarrar un carrito o algo. Que es un área que ya está bastante desarrollada. Es el área más desarrollada de las fases que tenemos. Sí. Y pues, pero todavía tenemos un par de terrenos ahí que la verdad es que son majestuosos. A mí me encantan 4 terrenos de los que tenemos en esta fase, me fascinan. Después, no sé si alguien quiere agregar algo de la fase 1. No. Tenemos la fase 2. Tenemos terrenos en la fase 1 disponibles todavía. Sí, para la gente que busca donde esté más poblado, más densificado, fase 1 cerca de la Casa Club, fase 1 es para usted. Me puede contactar. 5318-0002. Ah, eso no se vale. Al tuyo. ¿Y la fase 2? La fase 2 tenemos los terrenos que ya tienen como un concepto un poco más campestre, por así decirlo. Tienen vista al Valle de Los Ángeles y por ahí pasan los horse trails, ¿verdad? Los caminamientos para los caballos. Que yo soy de fase 2. Yo soy fase 2 lover. Yo soy fase 1. Más natural. Y ese es un detalle lindísimo. La fase 2 tiene este concepto de que dentro de tu casa puedes tener una caballeriza pequeña y puedes llegar por el trail hasta tu casa a caballo y super que tu caballo se quede ahí. Qué nave. Una experiencia 100% diferente. Lo llevaste a visitar
o lo llevaste por el fin de semana, o vive ahí, ¿verdad? Hay una de las casas que tiene una caballeriza chiquita, linda, y literalmente salen de ahí por el trail hasta llegar a la pista principal del club, y es una experiencia que, así, modestia aparte, es así de otra liga. Sí. Es única. Quiero hacer me voy a ir a la casa club en tu caballo. Quiero hacer una aclaración. El hecho que sea un club ecuestre y que hablemos tanto de caballos no quiere decir que tengo que parar mi carro porque hay caballos por todos lados. Se me atravesó. Esto es bien importante. El haberle dado el giro ecuestre es, yo lo veo... Plusvalía. Yo lo veo como un giro... Que lo hace un club único. Que lo hace un club único y exclusivo. Yo no soy de caballos. Yo voy a vivir aquí en el Pulté. Hay mucha gente que decidió vivir en el Pulté y decidió comprar aquí y no precisamente tiene un caballo o hace equitación, ¿verdad? Entonces, realmente es un giro, una división bastante, bastante, bastante atractiva, pero no tiene que practicar el deporte o tener un caballo para vivir o residir aquí, ¿verdad? Y sumando sobre eso... Actualmente, el 50% de los socios Pulté son ajenos al mundo del caballo. Sí, claro. Correcto. Y eso que la parte de desarrollo en la urbanización es... Todavía hay mucha oportunidad de crecimiento. Y con todo y eso, ya 50%. Esto quiere decir que el resto del desarrollo ajeno a caballos te da suficiente valor como para que sea una propuesta que te interese a venir y meter tu dinero. Totalmente. Con Diego estábamos platicando hace un par de semanas y justamente los clubs más exclusivos del mundo o son ecuestres o de golf. O golf. O sea, realmente viendo el tema Necio, plusvalía, es un lugar ecuestre, es un club ecuestre, que lo cual le da mucha plusvalía y exclusividad al club y al Pulté. Así es. Luego tenemos, me imagino, residencias exclusivas. Que es como una fase 3, me imagino, mezclado con la reserva, ¿verdad? Residencias exclusivas, qué bueno que me lo pusiste a mí porque quiero hablar un tema de eso. Te lo puse dos veces, o sea, sí. Vamos a hablar ahorita y después. Y después, entonces doble. Retomando el tema, me recuerdo cuando venimos con Diego a recibir el proyecto de residencias. Fue el primer proyecto que a mí como corredor me contactaron para que lo moviéramos. Llevaba tal vez 4 días de haberme anunciado como corredor. Creo que dos. Dos, una cosa así. Vine, nos capacitaron. Yo le digo a Diego, madre, qué proyecto tan espectacular. Me enamoré. Y cabe mencionar que yo había generado anticuerpos con el Pulté. Cuando yo empecé en Bienes Raíces, al principio de la pandemia... me habían dado cierto... Yo era uno de los que decía el Pulté queda en el kilómetro 84 llegando al Salvador. O sea, yo pensaba así. No sabía que quedaba a 6 minutos de Cayala. No lo habías desbloqueado. No, sí lo sabías, desbloqueado, pero no lo habías desbloqueado. Y cuando vine a recibir el proyecto con Andy, desbloqueé un nuevo talento que se llamaba el Pulté, ¿verdad? Entonces... Pero yo lo vi los precios, vi el diseño de las casas, el lugar, y yo le dije a Diego, madre, pues yo quiero invertir ahí. Y Diego me dijo, no, hombre, vas a ver 1000 cosas en Bienes Raíces que te van a gustar, no todas, o sea, dale tiempo. Órale, le dimos tiempo. Literal es lo más... A los 2 meses terminamos comprando en el... No, literalmente es espectacular. Residencias exclusivas, los 4 diferentes tipos de casas, desde la A3, la A4, A1, A2, espectaculares. Y me recuerdo muy bien que venimos con el equipo, mi esposa es parte del equipo, ¿y para qué va? Ya. ¡Madre, qué lindo, que no sé qué! Tuvimos una oportunidad nosotros de inversión hace como 8 años, que no quise meterme y que justamente me pasó lo que le puede pasar a muchos de ustedes. De 8 años después vi el proyecto y dije, oh, madre. Y mi esposa literal me dijo, te va a pasar lo mismo que te pasó la vez pasada. Aventate o te va a pasar lo mismo. Y pues me tiré al agua. Pero realmente les digo, en el momento que yo vine a ver esa presentación es una presentación ganadora. Al final de cuentas, los diseños de las casas son espectaculares.
uno cuenta con todas las comodidades en esas casas. Son tres diseños diferentes de casas, ¿verdad? Uh-huh. Están las A3 que fueron... Vamos a llegar a, vamos a llegar a falta, eso todavía vamos no. A llegar a residencias. Bueno, y pues sumando en eso, pues así, esa sorpresa que se llevaron ustedes, pues también nos la llevamos nosotros como desarrolladores, porque en 5 meses se vendieron las primeras 18 casas. ¿Verdad? Sí, claro. Es un producto con demasiadas bondades, sí. ¿Verdad? Entonces, pues, pues gracias a Dios tuvo ese nivel de éxito. Sí, son casas con vista, diseño espectacular. Walking closets importantes para las mujeres, sí, etcétera. Y luego tenemos, y luego por último tenemos la reserva del Pulté, ¿verdad? Que es la última fase. Las reservas son macrolotes, sí, así son es. Macrolotes familiares. Sí, son otras 200 manzanas. Este es pues su principal diferenciador es el tamaño de los lotes, ¿verdad? Tenemos desde 2,000 varas hasta 36,000. Parte de los conceptos que se tienen pensados o que se pensaron en su momento es también tener estos family lots, ¿verdad? En los que pues, se pueda hacer para familias grandes que quieren mantener clusters. A vivir juntos, ¿verdad? Sí. Yo así crecí, para mí es una de las mejores bendiciones y cosas que me ha pasado en mi vida, así que pues tener una opción acá de poder desarrollar algo familiar, pues es increíble. Otra de las ventajas de la reserva es que pues al ser separado del Pulté ecuestre como tal, pueden decidir a qué club pertenecer, ¿verdad? No necesariamente tienen que pertenecer al Pulté ecuestre. Y pues es un área que está todavía en proceso de venta, ¿verdad? Y de desarrollo. Es lindo, la reserva es espectacular, esa es la bonita. Yo quiero que hablemos de las amenidades, que es otro complemento súper lindo que tiene el proyecto, justamente para los clientes que no hacen equitación, se enamoran también por todo lo que ofrece Pulté en cuanto a amenidades. El tema de la iglesia, la casa club, las canchas de tenis, y me pudieran contar un poquito qué amenidades específicas tiene el club. Claro. Bueno, aparte de las amenidades como tal, la serie de servicios que tenemos, porque tenemos salones para eventos sociales y corporativos, eso es genial. La gente que vive acá, que tiene sus propias empresas y que prefieren no irse a meter al tráfico de la ciudad, sino que quieren llevar a cabo aquí sus reuniones, hacen unas encerronas de semana completa con sus equipos de trabajo. Y luego me terminan diciendo que sus equipos de trabajo ya no quieren volver a las oficinas, sino que se quieren quedar acá. Y de hecho a mí me pasa con proveedores que vienen y literalmente me dicen, ya que terminó la reunión, ¿te importaría si me quedo trabajando acá el resto del día? Por supuesto, yo feliz de enseñar las instalaciones. Y esto hablándote del lado corporativo, pero luego del lado social. Nosotros, como les decía, no son solo socios, se vuelven parte de la familia. Y como parte de la familia los acompañamos en todas sus experiencias y todo el crecimiento y desarrollo precede la familia. Entonces hemos sido testigos desde cumpleaños de toddlers hasta 15 años y luego bodas de los hijos de nuestros socios que somos parte de, y es una gran familia súper integrada, y eso realmente no tiene valor. Esto por hablar de eventos sociales y corporativos. Y luego lo que es la comunidad que se rodea o se desarrolla mucho en el restaurante de La Pérgola, que tenemos socios que se involucran y que son colaboradores, que son amantes de la gastronomía y nos ayudan a desarrollar y mantenernos actualizando con los menús que ofrecemos, que venga, si vas a recibir invitados, querés que coman bien y poderlos consentir. Y de la mano con todo esto, lo que les mencionaba antes, tenemos una piscina específica para niños, que igual se terminan metiendo en todas las otras, pero ya, así es. Les decía, la piscina semiolímpica reglamentaria de 25 metros justo a la par un jacuzzi que es espectacular, si no se han metido están invitadísimos. Saliendo de la parte deportiva acuática, vamos a la parte de relajación acuática, que es el jacuzzi. Y también tenemos saunas, salas de masaje, evidentemente para las mujeres. También hay para hombres, pero particularmente para las mujeres la división de spa, que es pelo, manos, pies, todo el rollo, faciales y demás, que está a disposición de los socios.
Y la intención es hacértelo fácil. O sea, vos venís, tenés todos los servicios que querés, lo apuntás a la cuenta y a fin de mes... Lo pagás y ya. Lo pagás y ya, pero si venís tú... Ojo, te das los servicios, estamos hablando de esos servicios como masajes y eso, porque todos los demás servicios están incluidos. Todos los demás están incluidos. Sí, o sea, el por ejemplo, el uso de la piscina, jacuzzi, sauna, canchas, gimnasio, canchas de squash, todo eso está incluido. Todo está incluido. Sí, ok. Y con lo que les mencionaba antes de salones de eventos sociales y corporativos, evidentemente el socio tiene un precio radicalmente mejorado. Sí, bajo. Okay, perfecto, buenísimo. O sea, el Pulte tiene muchísimos servicios, muchísimas amenidades, muchísimas cosas que ofrece, no solo para los socios, sino también para los residentes y para la gente que, para el ornato per se del club, para los que viven acá y para que no se aburra los niños, la familia y todo. Curso de vacaciones para los niños, con todo diferente tipo de actividades, en fin, es por eso digo, es una gran familia. Y la pregunta del millón, gracias Edgar, la pregunta del millón, porque esta es una de las cosas que nos pregunta todo mundo siempre, y es, el mantenimiento debe ser estrafalariamente caro, uh-huh. o debe costar una fortuna, y déjenme decirles que no. Nosotros cuando vendemos el Pulte lo comparamos con el mantenimiento de un edificio. De hecho, termina siendo un poco más barato que el mantenimiento de un edificio. Si vivieras en un apartamento. Sí, como si vivieras en un apartamento en zona 10, zona 14, un apartamento de 200, 300 metros cuadrados en zona 10, zona 14, zona 16, en un condominio, exclusivo en zona 16. O sea, es exactamente lo mismo. Se paga, recuérdense que estamos viviendo en un club, ¿verdad? Entonces, por ende, se paga un mantenimiento de 2,800 por la acción del club, por la casa club. Luego se paga 1,100 quetzales por el terreno y 2.40 de quetzal por metro cuadrado de la casa, ¿verdad? Al final, el total termina siendo como un mantenimiento de un edificio. De un apartamento, pero teniendo una casa... Una casa espectacular. Una casa espectacular con todas estas amenidades. Con todas estas amenidades en un terreno de más de 1,000 varas. En un terreno de 1,300 varas para arriba, con jardín, con todo este tipo de amenidades, y termina siendo un mantenimiento relativamente bajo. Para lo que reciben a cambio. Para lo que reciben a cambio. Entonces, realmente, en comparación, es que termino pagando no sé cuánto mantenimiento. Eso es un mito. Realmente, el mantenimiento termina siendo un mantenimiento razonable y comparado con el de un edificio, ¿qué es más caro? No es más caro, ¿verdad? Y algo importante que quiero mencionar es, por ahí un pajarito me contó que vienen facelifts. Me imagino que porque yo he notado, por lo menos, o lo que yo veo aquí en el Pulte es que siempre se ve todo nuevo. Y un pajarito me contó que vienen mejoras. Me imagino que están constantemente renovando. Así es. Lo que nosotros les podemos garantizar es que siempre se están buscando formas de darle mayor valor a los clientes. A los inversionistas. ¿Verdad? A todos los inversionistas, a todos los que han confiado en el proyecto. Pues conforme se va dando el crecimiento y van pues planificándose las etapas, siempre van a poder ir percibiendo estas nuevas... Es importante porque se les va cuidando la inversión a la gente, que a la larga es lo importante, ¿verdad? Y es lo que les digo, yo siempre lo miro nuevo. O sea, siempre, porque uno va a ciertos clubes y ya se mira, ya huele. Y ya se ven los años. Más que nada, sí. ya huele a viejío. Y ¿me explico? Desde el punto de vista de la administración es... Porque, venga... Hacemos esfuerzos por la captación de clientes nuevos, pero ¿qué esfuerzos hacemos por seguir presionando a los que ya están? Uh-huh. ¿Qué hacemos por aquellos que están con nosotros desde hace 10 años, los que creyeron en el proyecto hace 10 años? Uh-huh. ¿Cómo les seguimos dando valores agregados diferentes a lo que ya se les volvió del día a día? Uh-huh. Y entonces sí, existe un rubro del presupuesto que se reinvierte todos los meses en mejoras a las instalaciones, porque crecemos en cantidad de miembros y no solo queremos crecer en cantidad de miembros, sino en calidad de servicios. Perfecto. Excelente.
Otro tema que hablamos que nos encanta del club y de Pulté es todo el lineamiento y el orden que va a tener las construcciones y esta armonía que conllevan, ¿verdad? Que no vamos a tener la casa del vecino con las paredes amarillas y entonces va a ser nuestro vecino y ya nuestra casa se ve fea. Y la casa tipo antigua y a la par la casa tipo árabe y a la par la casa tipo moderna, marroquín. ¿Verdad? Que es lo que hace que los condominios mantengan su valor, tengan más plusvalía y todos quieran vivir ahí. Entonces, no sé si me pueden explicar un poquito de los lineamientos de construcción a generalidades, grandes básicamente, generalidades. Sí. Como decís, me voy a ir con generalidades porque si nos vamos al detalle no, se anochece. Va a parecer no curso. Va a parecer curso. Algo importante es a nosotros nos encanta este tema con Andy porque eso le da mucho valor. La gente nos pregunta mucho. ¿Y hay algún reglamento o lineamiento de construcción? Al principio, cuando yo empecé en esto, me daba miedo porque yo creía que a la gente no le gusta porque a la gente no le gustan las reglas. Al contrario, le al contrario, gusta. A la gente le encanta porque lo que está diciendo es: yo no quiero que me vayan a construir a la par la casa. A mí me encanta decir esto, la casa de los payasos. Sí, tienes la garantía que todo va a tener un que todo orden. Va a tener armonía, ¿verdad? Entonces, es importante y nos gusta personalidad decir esto. Y armonía. Exactamente, que tenga personalidad, que tenga armonía y a la gente le encanta saber que van a construir cosas bonitas, que todo va a tener armonía, que todo va... Quiero aclarar, no les van a decir cómo hacer su casa. Es diferente eso a están estos parámetros para que hagan su casa como quieran. Como ustedes quieran, ¿verdad? Pero que, insisto, que no les vayan a hacer un edificio enfrente, que no les vayan a poner una... La casa de los payasos. La casa de los payasos enfrente. Como les mencioné antes, tenemos un comité de orden arquitectónico que recibimos y voy a ser justo en decir que el 98% de las propuestas que recibimos desde un inicio son lindas. O sea, venga, y lo que nos toca corregir son temas de retiros frontales, laterales, alturas, huella, y no me quiero poner más técnico, pero por ejemplo, para nosotros es importante tratar de prever cómo va a afectar la altura de esta casa y la ubicación dentro del terreno. A los demás vecinos. A los demás vecinos, porque cabal, no querés que salgas vos al jardín de tu casa y enfrente tengas una pared sí, pues. Que te bloqueó por completo porque no respetaron algo así. Pero sí, cuidamos hasta si en la fachada vas a tener un tipo de piedra, no te vas por el render, no te vas por la foto, querés el material en vivo, lo querés tocar, lo querés sentir y gracias a Dios. Que las casas tengan una separación entre casas y no sea pared con pared, los cabal. Retiros frontales. Eso nos referíamos con los retiros laterales y los el lateral, el frontal y las alturas y la huella. Entonces, que tenga suficientes áreas verdes. De hecho, no pueden ocupar más del 40% del terreno, la huella... De la casa. De la casa. Que me parece súper inteligente eso. Eso le gusta mucho a la gente que compra acá porque se están asegurando que no van a ser multifamiliares de casitas a la par, una a la par de la otra, sino que realmente van a haber suficientes áreas verdes. Sí, como decías antes, nosotros tenemos un reglamento de construcción que es un documento vivo que se está actualizando todo el tiempo con cualquier agregado que consideramos necesario a lo largo del camino. Y entonces estamos enviando cada 3 o 6 meses la última versión cuando identificamos que hay cosas que, venga, es momento de ponernos un poquito más exigentes en algunos. Y esto especifica, primero, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y va de la mano con, que es diferente, el reglamento de construcción y el régimen de propiedad. Claro. Entonces, sin ponerme técnico, pero ahí te dice, no puedes meter 3 casitas en un terreno de 1,500 varas. Eso no puede pasar. Claro. Bueno, ya, ahora ya puedo hablar del tema que me gusta. Ah. Sí, es que el señor captó, es su primer proyecto le encanta Residencias Exclusivas. Vendimos bastante el proyecto y acá queda casi nada, ya solo nos quedan 5 unidades entre las casas y los apartamentos. Pero sí, señor, usted puede ya vender su producto. Gracias. Bueno, Residencias Exclusivas, como dice Diego, fue un proyecto que nos fue súper bien. Vendimos varias unidades, fue el primer proyecto que yo recibí como corredor de bienes raíces y me enamoró desde el principio. Yo lo comparto mucho en la oficina, que es muy difícil, por lo menos para mí, imagino que muchas personas y vendedores han de ser igual, es muy difícil vender algo que a vos no te gusta o de que vos no te enamorarías, y creo que nos fue bastante bien vendiendo este proyecto
porque nosotros, tanto nosotros como el resto de la oficina, se enamoró de este proyecto en general, que contaba con 4 diferentes diseños de casas más 2 diferentes diseños de apartamentos. Eran 5 de casas. 5 de casas, 5 diseños diferentes de casas. La primera fase tenía 4 y la segunda fase tenía 2, eran 5 de casas. 5 diseños de casas y 2 de apartamentos. 4 de apartamentos. 4. Sí. Ah, sí, 4 de apartamentos. Tienes razón, Diego. Y el primer producto que ofrecía este proyecto son las casas A3, que fueron las que ya se terminaron en un principio, que me mencionaba la Shasho. Estas que se vendieron en 5 meses. Se vendieron en 5 meses. Estas eran casas medianas, no son chiquitas, porque ahorita que sí, las fue a ver en obra gris, a la gran, son unas momas de casas, son casas bastante grandes. Sí, eran las pequeñas del proyecto. Exacto. Volaron, ese producto voló. Un producto espectacular, con vista, está en la punta de la montaña, espectacular, una vista linda. Casas que se podían hacer cierto tipo de adaptaciones, y importante, todas contaban con jardín. Y nos quedan disponibles 5 unidades son, ¿verdad? Sí, 2 apartamentos y 3 casas. 2 apartamentos, uno de 2 habitaciones y otro de 3 habitaciones, y 2 casas y 3 casas disponibles. Sí, estas 3 casas, digamos, pues esto se dividió en lotes. Entonces el primer lote, que fue de las 18, pues eran del tamaño mediano, uh-huh, que dice usted. Y ya las que quedan ahorita ya son de los terrenos que son más grandes y de las casas que son terrenos de 1.300 varas. 1.300 varas. Correcto. Y esas pues salieron con 7 inicialmente, esas 7 se vendieron y pues nos dio oportunidad de sacar 4 más. Y de esas 4 es que tenemos 3 casas disponibles, perdón. Okay. Ajá. Y de los apartamentos 2, uno de cada uno. Únicamente en los apartamentos, importante mencionar, únicamente eran 15 apartamentos, ¿verdad? 15 apartamentos, también quedan 2, o sea, realmente el proyecto fue un éxito. Sí, fue, y no, son apartamentos chiquitos, son apartamentos que son como casas. Son casitas, o sea, son apartamentos en más pequeños de 243 metros. Sí. No, y lo curioso de los apartamentos es que realmente nunca se hizo una labor de venta, ¿verdad? Nunca comunicación, salieron, ¿verdad? Nunca salieron de esta forma y se vendió boca en boca, ¿verdad? Sí, sí. Yo quiero hacer una breve pausa aquí. Una pausa comercial. Uh-huh. Para aquel que está buscando un apartamento en zona 16 o en zona 15 o en estas áreas, que le gusta vivir en apartamento, que esté buscando apartamento, que ya le quedó grande su casa y que quiera un apartamento amplio, grande, con espacios vista grandes, con vista espectacular a áreas verdes, con vista al bosque espectacular, que sienta que está en casa, que tenga terraza, pérgola, jardín. Esa es opción, jardín, que tenga jardín en el apartamento. Nos quedan 2. Llámenos, ya le di mi teléfono. Y de hecho, importante, que no lo habíamos mencionado, estamos en el showroom del proyecto. O sea, acá está la cocina, están los acabados. Un proyecto, pues, yo me gustaba mucho decírselo a los clientes, es la parte bonita de hacer tu casa, porque uno escoge al final de cuentas qué acabados son los que uno le va a poner, puede personalizar ciertas áreas. Yo creo que cuando alguien compra un terreno, y hay gente que le gusta, hay gente que lo que quiere es tener su producto terminado de una vez, pero realmente este proyecto de residencias exclusivas es lo que ofrecía, es lo bonito de poder hacer uno su casa o su apartamento, que es, pues, escoger los acabados, escoger los espacios, escoger los extras que uno le va a poner. Entonces realmente es un proyecto bastante bonito, y este es el showroom. Cuando agenden sus citas, acá los vamos a traer a que vean los productos que tenemos disponibles. Importante, llámenos, todavía nos quedan las últimas unidades. Y a raíz de todo esto, tenemos también terrenos disponibles. Tenemos varios terrenos. Nosotros, como Legado Properties, tenemos producto muy interesante, terrenos interesantes tanto en la fase 1 como en la fase 2 y en la reserva. Y tenemos una división, una alianza que hemos hecho con Soho Promosa, ¿verdad? En la cual diseñamos la casa a la medida. Entonces nosotros le enseñamos el terreno y ya nos sentamos con ustedes a diseñar la casa y construirlas en el terreno que ustedes elijan. No es lo mismo que vean el terreno y que se empiecen a quebrar la cabeza en cómo van a construir la casa, a diferencia que
escojan el terreno y les construye a alguien que ya conocen. Platíquenos un poquito, sí, de eso. Pues esta división se llama Promosa y surge justo de todos estos clientes que llegaron tarde. Ya no cacharon. Que ya no encontraron las casas, que por supuesto se enamoraron del producto y nos pidieron, pues, cómo podemos hacer, ¿verdad? Realmente, pues, ahorita no tenemos en vistas hacer un proyecto similar, por lo que, pues, surgió la idea de ofrecerles, de todos los modelos que ustedes mencionaron de casas, poderles hacer su casa en el terreno que compren, ¿verdad? Ya sea el inventario que ustedes tienen disponible, incluso pues lo que nosotros podemos ofrecer, y pues que aprovecharan, ¿verdad? Que ya tenemos acá el showroom, que ya tenemos negociados muy buenos precios para los acabados, que tenemos no, y acabados, opciones. Y hay que mencionarlo, acabados de lujo, o sea, realmente son los acabados, sí, en proyectos, ¿cuál es la palabra? ¿Mejores? No. ¿No? Más exclusivos. Proyectos similares. Más premium. Más premium. Similares. Más premium. O sea, los acabados son espectaculares. Entonces, prácticamente es lo mejor de los dos mundos. Sí. Escoges tu terreno, te gustaban las casas que ellos diseñaron, te la podemos hacer en tu terreno. Ah, prácticamente. Y la podés personalizar. Entonces, deshacemos, digamos, tanto la propuesta como el project management de la construcción. Entonces, porque ese es parte de los atractivos de comprar una casa terminada, ¿verdad? Sí. El que no se quiere involucrar en todo, sacar este licencia proceso y todo eso. Ajá. Y a nosotros, pues, tenemos la experiencia y pues la idea es entonces ya nosotros encargarnos de ahí en adelante, ¿verdad? ¿Cómo funciona para usted que quiere su casa hecha a la medida con jardín en un terreno de 1300 varas para arriba en un condominio exclusivo con mucha seguridad? Muy sencillo. Nos llama ya sea a Andy, a Ana Paola o a mí, a su asesor de preferencia en Legado Properties. Le buscamos su terreno en el Pulté, le diseñamos la casa. Tan sencillo como eso. Realmente el Pulté, en el Pulté nosotros hemos encontrado un producto estrella. O sea, realmente, y ahorita, hoy en la mañana que estábamos platicando el tema de Promosa, vimos realmente una llave, se podría decir, porque nosotros cada vez que venimos a enseñar terrenos, de las primeras preguntas que nos hacen es ¿qué construye aquí? ¿Quién nos construye? ¿O quién es el arquitecto? Y un arquitecto, uh-huh, que nosotros, me imagino que las casas las está diseñando Rodrigo. Y uno de los arquitectos que nosotros siempre, nosotros tenemos tres arquitectos que recomendamos. Rodrigo Coronado, Sebastián Sousa y Toski Carrillo. Y Rodrigo Coronado lo recomendamos muchísimo. Entonces, si Rodrigo Coronado es el arquitecto, o sea, con los ojos cerrados, me explico. Entonces, realmente funciona muy sencillo. Él escoge su terreno y ya se diseña su casa, y mucho más sencillo porque es la casa al terreno. Al terreno. Y pues de ahí en adelante ya es un tema de cotizar, elegir acabados, pues ya los acabados finales con los que van a trabajar. Esa parte es lo más cool, pues. Es la parte divertida del proceso. Ahí es donde se te van los números para arriba, te tienen que bajar un poco porque uno ahí es donde se pica, ahí es donde uno se pica. Sí. Bueno, platíqueme un poquito cuáles son los planes de mediano plazo de Grupo Soho. ¿Qué viene? Pues, ¿Qué viene? Con un proyecto muy interesante en el sector. Va a ser un uso mixto, que en este caso tiene comercio, oficinas y vivienda. ¿Edificio? Un edificio de apartamentos, wow, y oficinas con un área comercial. Este pues viene... Pero no dentro del club. No es en el Pulté, sino en el sector. Que es en el sector, ajá, no está dentro del Pulté nuestro, pero... Que viene junto con nuestros esfuerzos de subir la plusvalía del sector y pues brindarle los servicios necesarios a la gente que va a vivir acá. ¡Qué genial esa idea! ¡Qué genial esa idea! Vivir acá y tiene sus oficinas Ahí vamos a agarrar oficina nosotros. Ya la compramos, dice. No, pero importante por el tema de plusvalía justamente tener más cosas cerca, más conveniencia cerca, cool. O sea, está el Pulté Ecuestre y en las cercanías me imagino que va vamos a estar a este proyecto. Este proyecto. Apartamentos, oficinas, y comercio. Y un área comercial. Estén atentos. Sí, no, ya, vamos a sacarlo en premisa nosotros. Quiero ver dónde estábamos. Sí, ya encontré. Yo ya mencioné mi atributo principal del Pulté, que es la plusvalía. Individualmente para ustedes tres, quiero que me lo responda cada uno. ¿Cuáles son los top tres atributos que el Pulté ofrece a la gente que compre o que invierta acá? Yo
Para mí, de examen, sí, ABC, sí. 3. Yo desde la primera vez que vine, lo que me impactó fue cómo la urbanización se integra con la naturaleza. Y pues, eso obviamente genera plusvalía. Y lo otro que me gusta mucho es que es un ambiente seguro. O sea, la seguridad de la urbanización es espectacular. Así que diría la naturaleza, la seguridad y la exclusividad del proyecto. Sí. ¿Ustedes? Ya les ganaron. Sí, yo, la verdad que la Sofi me robó. Yo les dije todo. Mismo. La Sofi me robó lo que iba a decir. No son siempre en línea con lo que tú decís, yo creo que es el tema que la propuesta es muy integral, ¿verdad? Que estamos dentro de la ciudad, pero con un ambiente en el que nos sentimos en la naturaleza, que se siente seguridad, pero que al mismo tiempo tenemos amenidades, ¿verdad? Como la, todas las que ya mencionó Edgar, que estamos a 7 minutos de Cayalá, toda esta vida, ¿verdad? Y pues al final es un estilo de vida y una experiencia. Yo creo que ese es su principal atributo. Ya me quitaron todo, pero... Pero vos, si alguien, no, sabe, pero, si alguien sabe los rayos X de acá, sos vos. Cabal. Sí. La realidad es que sin afán de ponerme romántico, pero para mí, sin lugar a duda, lo mejor que podemos ofrecer es experiencia, ¿verdad? Siempre digo las experiencias Pulté. Y como decía antes, desde el momento en el que entras hasta el momento en el que te vas... Y creo que lo hemos logrado decentemente bien. En el momento que pasas la garita principal, la jardinización es diferente. Nuestros guardias de seguridad, que no son perfil militar, sino que tienen una parte de hospitalidad y cordialidad radicalmente diferente, nos hemos involucrado en eso también. Y que siempre he dicho, a un club lo hace su gente, no sus instalaciones ni más. Y entonces tenemos las dos, porque tenemos las instalaciones, y la pero gente. Tenemos a la gente. Y entonces somos tanto el equipo de servicio a los socios, es una familia, y los socios como tal, con el equipo de trabajo, se siente como una familia extendida. Entonces, sin lugar a duda, yo me fui más por el lado romántico, experiencia, familia, y que seas parte de la casa. La casa club, sin necesidad de ser masiva en dimensiones, se sienten como rinconcitos de tu casa. Sí. Vendido. Yo claramente veo qué va a pasar de aquí a un par de años, ¿verdad? Es un proyecto que yo personalmente le apuesto mucho por lo mismo que les decíamos, que nos apasiona, lo vendemos con entusiasmo porque es algo que hemos visto crecer. Pero quisiera, en visión personal de ustedes, ¿cómo ven Pulté de aquí a 10 años? Está difícil. yo veo ahí a Edgar inspirado. Sí, venga, a ver, nosotros... A mí no me la tiren, dice. Es que lo vi que respiró profundo. Les voy a ayudar un poco, yo creo, o sea, miren, les voy a explicar qué pasa. Hay mucho que viene y que no se puede decir porque sí. Evidentemente el master plan o el sueño es muy grande. El sueño es muy grande y la idea es muy grande, pero de lo que se puede decir, ¿cómo vemos el Pulté en 10 años? Personalmente, ¿cómo lo ves vos? Claro. O sea, venga, naturalmente, digamos, la ocupación residencial a lo largo del proyecto había venido, digamos, con un crecimiento moderado o bajo. Esto nos está tirando ya una aceleración enorme que requiere de nosotros desde el punto de vista administrativo también un catching up que hacer para estar a la altura de esta demanda. Estamos listos, entonces sabemos que la demanda que viene de atención, servicios y demás ya se está sintiendo, ¿verdad? Porque se ha facilitado una ventaja, y es que todas las personas que han invertido en las casas, ya los que así lo desean pueden empezar a venir. Uh-huh. Y entonces desde ya viven la experiencia del Pulté, aunque no estén viviendo acá. Entonces se nos ha hecho fácil identificar en qué áreas debemos crecer, y ahí viene lo que hablábamos antes de los planes de expansión. Pero al menos lo que sí les puedo garantizar es que en el área ecuestre ya hay un plan bien bonito, y en algunos sectores de la Casa Club también. Así es que espérense por las sorpresas que vienen. Yo, por ejemplo, de acá a 10 años, adivinen cómo mira el Pulté. Plusvalía. Con una gran plusvalía. Así lo veo.
Sí, sumándole a lo que dijo Edgar, como desarrolladora nosotros también tenemos muchos planes en el sector, no necesariamente dentro del Pulte, que sí vienen algunos, pero en el sector tenemos planes para seguir sumándole a la Pulte. Sí, que se van a traducir en brindarle valor al Pulte. Claro. Correcto. Bueno, estamos llegando a la fase final, el empuje. Nuestro famoso empuje de todos los programas. ¿Qué producto podemos encontrar en el Pulte? Creo que lo hemos mencionado en todo el capítulo. Tenemos casas disponibles. Nos pueden contactar y les podemos hablar de las casas que tenemos disponibles. Tenemos casas disponibles desde $600,000 aproximadamente. Nos quedan un par de tenemos cuatro casas aproximadamente desde $600,000. Y tenemos otras casas ya más arriba, luego tenemos apartamentos disponibles y tenemos terrenos disponibles con distintas topografías planas, inclinadas, con vegetación, sin vegetación, con vista, sin vista. Realmente tenemos varios terrenos disponibles, nos pueden contactar. Ese es el portafolio de productos que tenemos. Nos encanta el Pulte. Nos encanta enseñar el Pulte. Nos encanta enseñar el Pulte, sí. Sin compromiso. Denos la oportunidad para enseñárselos porque realmente es una experiencia espectacular. Normalmente toma... hay showings que pueden tomar media hora, 45 minutos, hasta 3-4 horas. 3-4 horas hasta bajo la lluvia. Yo quisiera agregar un detalle ahí, es que hay mucha gente que vienen y van a ver el terreno, las opciones de terrenos, y ahí se quedan. Y les digo, pero se perdieron de la Casa Club y lo que... Y lo que ay, podemos... Nosotros enseñamos todo. Yo ahí lo cito. Yo lo he visto. Entonces, nosotros enseñamos todo. Sí, es toda la experiencia. A vos te veo relativamente seguido, o sea, genial. También aquí va a sacar su camping. Se nos alarga la plática de vez en cuando, pero a los que no lo hacen porque vienen con prisa, venga, si vinieron al Pulte, hagan el tiempo. Vayan a ver el terreno. Yo así le digo a los clientes, guardame 3 horas, le digo, porque yo me pico. Y vengan a ver las instalaciones. Yo soy licenciado en bienes raíces con máster en el Pulte, con doctorado en terrenos del Pulte. Así es, hoy nos toca venir en un ratito, acá, en la tarde acá, y realmente es agradable. Y yo les pido a los clientes 2-3 horas porque me fascina enseñarles la experiencia completa, tal cual como nos la enseñaron a nosotros, como hicieron que nosotros nos enamoráramos del proyecto. Eso mismo me gusta transmitirle a la gente. Entonces vale la pena, como decís vos, hacerle un par de horas, hacerle tiempito para conocer bien todo. Yo estoy en el grupo de seguridad que da accesos. Estoy a punto de ponerte permanente. De una vez, dame mi tag ya. Pues ya deberíamos tener tag. Yo creo que, y para terminar la vuelta, quédense a comer porque el restaurante tiene unas propuestas bien interesantes. Con platos de temporada, platos de novedad, luego para eventos especiales como en los concursos de equitación, buffet de desayuno. Y es cierto, el restaurante es muy, muy rico. Bueno, ya he comido varias veces cuando estoy acá, pues, pero sí es muy rico. Yo solo quiero agregarles a ustedes que nos están viendo, si están buscando terrenos en Pulte, acérquense con nosotros, porque orgullosamente tenemos el portafolio más amplio de todos los terrenos que hay disponibles. Entonces no vayan a perder su tiempo, sino que con nosotros les enseñamos todo lo que es disponible, les hacemos un tour súper completo. Así que yo sí quiero reforzar en eso, Ana. ¿Sí? Paola, sí, tienes toda la razón. Generalmente pasa, ya vi el terreno 35B. ¿Y cuáles tienen ustedes? Nosotros tenemos el 35B, el 7, todos. Tenemos el IBC. Sintetizándolo, tenemos el inventario más amplio de producto del Pulte el mercado. Nadie en Guatemala tiene el inventario que nosotros tenemos en el Pulte. Nos dedicamos bastante tiempo a conseguir este inventario, a conseguir estos terrenos. Sí nos enfocamos y dijimos, vamos a meterle ganas al Pulte, amamos el Pulte, nos fascina el Pulte, y garantizado que tenemos el inventario más completo. Entonces, si les interesa, no busque más. Sí. 5708-1200. Toca a mí. No, pero justamente eso, ¿verdad? Los propietarios han confiado en nosotros sus terrenos porque saben que somos buenos producers en lo que es Pulte, o sea, en nuestros resultados. Entonces, pues sí, tenemos todo lo que está disponible en el mercado. Sí, nosotros como desarrolladora confiamos mucho en Legado. Gracias. Confiamos mucho en cómo venden el proyecto.
porque la manera en la que lo venden es que explican, pues, como lo hicieron hoy, logran realmente describir la esencia y todas las bondades del proyecto, ¿verdad? Que realmente es un proyecto increíble, e incluso saben que no, ¿verdad? Que no ofrecer, eso también da confianza, creo que es parte del éxito de lo que ustedes han ofrecido, ¿verdad? Saber esos límites. Así que, pues, como nosotros como desarrolladora, agradecerles el espacio, ¿verdad? De ayudarnos a comunicar más lo que es este proyecto, ¿verdad? Tan, tan espectacular. Y pues reiterar que, pues, consideramos que son unos excelentes seguidores del proyecto. Gracias. 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 Ahora la pregunta que nos encanta de nuestro podcast: ¿cuál es el legado de Pulte? ¿Quién me puede ayudar ahí? Pues, en general, lo que se buscó fue crear un polo de desarrollo, ¿verdad? Creo que ya se ha logrado, que cumple con esa promesa que se hizo con estos primeros inversionistas que confiaron en el proyecto, y pues es lo que poco a poco vamos a ir dejando, ¿verdad? Excelente. Buenísimo. Yo quiero agregar algo. El legado que yo he visto en el Pulte es dejar dentro de la ciudad esto. Un legado verde. Un pulmón. Yo quisiera agregar eso. No hay. No voy a especificar, pero hemos visto que el desarrollo ha sido quitar verde. Y el Pulte ha sido a conservar verde. Entonces, sí. Creo que ese podría ser un legado muy importante del Pulte, ¿verdad? Sí, entonces, por eso, felicitaciones por eso, ¿verdad? Gracias por recibirnos hoy, buena onda por ayudarnos a transmitirle un poquito a la gente que nos ve lo que es el Pulte. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos hoy. Recuérdese visitar nuestras redes sociales si quieren conocer el Pulte. Contáctenos. Presiona la campanita. Suscríbanse, ya vieron a lo largo de todo el podcast la información de cada uno de nosotros en los Cintíos. Contáctenos, temas que quieran hablar, dudas que tengan, estamos para servirles. Gracias Shasho, gracias Sofi, gracias Edgar, gracias co-hosts, Diego y Anapa. Mi teléfono, 41. Y ahí va a aparecer el teléfono de la Anapa. Gracias Mucha, gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias, contáctenos.